Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez. Estamos en el curso práctico de ASP.NET con C Sharp y en Hibernate usando el patrón de desarrollo MVC, modelo vista controlador creado en www.video-tutoriales.net. Bien Cibernauta, entonces seguimos con nuestros métodos que estamos modelando acá en nuestro diagrama de clases. Ahora, en esta oportunidad, vamos a crear un método que se va a llamar recuperar objetos. Y va a ser de tipo hilos. ¿Ok? Public. Este recuperar objetos va a ser de tipo hilos, que es la clase que tenemos acá con la cual vamos a comenzar a trabajar en el día de hoy. También vamos a utilizar acá un parámetro que va a ser PID y va a ser de tipo string. Muy bien. Vamos a agregar otro método que se va a llamar recuperar objetos, pero esta vez ya no va a ser por el ID, sino va a ser de tipo list. Recuperar objetos y va a ser de tipo list. Aquí lo tengo. Public también. Por último, voy a crear a actualizar, que también va a ser de tipo bool. Me va a devolver verdadero o falso. Entonces, ya con estos métodos que hemos creado acá, tenemos lo que es nuestro diagrama y lo que es nuestra clase temas. Aquí lo vemos entonces. Tenemos actualizar, eliminar, persistencia, recuperar objetos, que son dos. Uno tipo hilo, otro tipo list, y temas, que va a ser uno vacío. Y el otro va a ser con dos parámetros, PID y PDescripción. Entonces, saliendo acá de la parte de temas, pasamos entonces a trabajar con hilos. Comenzamos entonces con hilos con los campos, como hicimos con la clase temas, guión ID, tipo string. Recuérdate que lo que hemos conversado, este tipo string, lo vamos a explicar más adelante. Asunto del hilo, tipo string, el usuario, tipo string también. La fecha, que va a ser tipo date time, posts, que va a ser de tipo posts precisamente, y por último el tema, que va a ser de tipo tema. Temas. Aquí sería entonces temas. Porque él me dice aquí foro.model.temas, ¿sí? Esto es lo que estoy pidiendo acá
cuando le digo temas. El foro .model viene de aquí del el nombre de el proyecto. Me voy y creo las propiedades directamente, igual que hicimos acá. ID, string. Vamos con el otro que sería asunto, string, asunto. Acá, usuario, string, fecha. Daytime. Posts. Tipo posts. Y por último, temas. Tipo temas. Muy bien, vamos a pasar ahora. Ya esto lo debes saber. Que lo ordena alfabéticamente, pero ya vemos los campos y vemos las propiedades. Faltarían entonces los métodos. Vamos a crear primeramente un método hilos que va a estar vacío, que es un constructor. Luego añadimos otro método, otro nuevo constructor, pero que aquí sí va a tener parámetros. Este sí va a tener parámetros, ¿sí? Acá no se le coloca parámetros, como ya te dije, pero aquí sí vamos a colocarle parámetros. Ambos son de tipo public y public, y acá los parámetros son los siguientes: PID, coma, tipo string, PAsunto, tipo string, PUsuario, tipo string, PFecha, tipo DateTime, y por último, PTemas, que va a ser tipo temas. Perfecto. Entonces, ahí tenemos nuestros dos primeros métodos, hilos sin parámetros, que sería para realizar la instanciación. Y el otro sería para pasar parámetros específicos. Muy bien, entonces vamos a seguir construyendo lo que son los métodos correspondientes a hilos, acá la clase hilos, a partir del video número 5 de este curso. Un abrazo, cibernauta, y hasta entonces.